hacer en cualquier campo sin pedir permiso a nadie. Quisiera ser eucalipto para dar fragancia al viajante y crecer cerca de un río para poder alimentarme. Quisiera ser golondrina para no pisar más el suelo y volar donde me plazca sin que controle mi vuelo. Quisiera ser la montaña, quisiera ser riachuelo y correr por las colinas como la lluvia en el cielo. Quisiera que borraran las fronteras, que no existieran banderas y vivir por fin en libertad. Quisiera que se acabaran las guerras, que ningún niño muriera por hambre, por sida o por soledad. Quisiera cerrar los ojos quisiera, para no ver tanto escombro y tanto despojo humano como hay en realidad. Quisiera que esto acabara y mis hijos contemplaran como el sol cada mañana sale brillando del mar. Quisiera que borraran las fronteras, que no existieran banderas, por fin en libertad. Quisiera que se acabaran las guerras, que ningún niño muriera por hambre, por sida o por soledad. Quisiera ponerme a volar.
como presidente de la sociedad, hacer la presentación de esta innovación. Ante todo agradezco a todos los presentes que han venido a presentar el espacio reducido y también a todos los participantes, donde se han otorgado algunos premios. Tengo que aclarar que también interviene en esta muestra miembros de la comisión directiva, pero no se le ha otorgado premio. Lo que tengo que explicar yo es que muy dada como para hacer una muestra, ya que estamos reduciendo el local, estamos en un periodo de receso y se están arreglando, se están haciendo algunas reformas. En realidad tendríamos que estar de vacaciones, pero gracias a que dos señores acá presentes propusieron hacer estas muestras, decidimos que las actividades de la sociedad no debían pararse, tenían que continuar, porque es una manera de aportar a los socios algo más para que intervengan y también hacer una pequeña recaudación que nos es muy necesaria para afrontar todos los gastos. La comisión directiva, no la voy a mencionar todo, pero ha trabajado ahora denodadamente como para que se haga esta muestra. Empezando por el José Sallera, el vicepresidente, que no está presente, está trabajando, el señor Granato, la señora Norma Morales, bueno, el señor Jorge Lodeiro, y bueno, no veo a ningún otro más acá de la comisión directiva, Magalí Pilla, está presente, allá está. Bueno, pero fundamentalmente, mi mención para los dos organizadores principales de esta muestra, que son Augusto Schenke y Mario Veragua, que gracias a ellos se ha podido lograr esta muestra. Yo felicito a todos los integrantes de la muestra porque son unas obras realmente muy importantes, hay buena calidad. No solamente porque lo digo yo, sino porque he recibido esa opinión de varias personas. Me ha quedado asombrada porque son unas muestras, unas obras dignas de ser expuestas en salones muy importantes. Bueno, los premios se han otorgado en dos categorías, categoría bidimensional y tridimensional. Bueno, hay primer premio, segundo y tercer premio y menciones, a los cuales se le va a dar un estímulo como premio. De vuelta, ¿cómo era? Un aplauso. Un aplauso.